¿Qué tal? Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a este espacio informativo a nombre de la titular Marisela Luna. Yo soy Alberto Segovia y hoy, 26 de febrero, lo voy a estar acompañando para que usted se vaya bien informado a dormir. ¿Por qué? Porque aquí en el estado de Guanajuato comenzamos con la vacunación, como usted ya lo sabe. Por ahí, por la zona noreste del estado de Guanajuato, fue como comenzó esta vacunación. Y hoy, en conferencia de prensa, por ahí el subsecretario de Salud del ISAPEG, él informaba cómo era que se llevaba a cabo esta estrategia de vacunación. Estrategia de vacunación donde él reiteró, se han vacunado, ya se han dado unas 1,477 dosis aplicadas ya para los adultos mayores. De igual forma, un 95% de los adultos mayores ya han sido vacunados y el 100% de los que se tenían prospectados para esta vacunación lo han hecho en tiempo y forma. Vamos a escuchar lo que dice el subsecretario de Salud del ISAPEG. La oportunidad se está dando y lo vamos a ver ahora en diferentes poblados, en diferentes municipios. La estrategia que nos fijaron a nivel federal nos hace ver que se empezó con 9 municipios en la región norte, noreste del estado. Y pues quiero decirles con satisfacción que se logró el 100% de la vacunación de todos los adultos mayores que necesitaban y que estaban en esa misma zona de influencia. En esto de personal de salud, a todos los elementos de la primera línea que están en contacto con los pacientes, que verdaderamente todos los días arriesgan y que conviven con los pacientes para lograr su solución, se han aplicado en la primera dosis. Aquí en León se cubrieron el 100% y en todas las diferentes regiones se ha cubierto en la misma proporción. Ahora viene la segunda dosis y en otros se está dando ya también. Ahí lo que decía Moisés Andrade, subsecretario de Salud del ISAPEG, quien también en esta misma conferencia de prensa daba a conocer que la estrategia que está llevando a cabo Cortázar era reconocida. Él reconoció esta estrategia. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que ocurrió allá en el noreste del estado de Guanajuato en esta primera aplicación aquí en Guanajuato de las vacunas contra el COVID para los adultos mayores, donde personas del Estado de México, de San Luis, de Querétaro vinieron a aplicarse la vacuna. Por ahí reconocía el subsecretario de Salud toda la estrategia que está llevando a cabo tanto el municipio de Cortázar, encabezado por el alcalde Ariel Corona, como la Defensa Nacional, quienes también se encuentran en esta área, así también los Siervos de la Nación. Vamos a seguir escuchando lo que decía el subsecretario de Salud del ISAPEG, Moisés Andrade. 5%. En cuanto a la segunda ubicación que se está dando en el estado de Guanajuato, se centró en el municipio de Cortázar, y desde el día de ayer se está vacunando a todas las personas mayores de edad, que quiero decirles que es significativo la respuesta que se ha tenido de todos ellos, pero además de todo es significativo la forma, la logística en cómo lo estamos llevando a cabo, y porque hemos tenido experiencias en otros estados en los que verdaderamente se han formado grandes problemas, manifestaciones, por la forma en que se está dando este beneficio. Nosotros estamos de veras aceptando todos los pobladores, por ejemplo de Cortázar, que sean mayores de 60 años, y estamos aceptando ir a las casas de todos los pacientes que tienen algún...
Con ello y en esta misma conferencia de prensa, y el subsecretario de Salud del ISAPEC decía que tenemos que seguir manteniendo las medidas, tenemos que seguir acatando lo que nos están diciendo las autoridades federales, las autoridades estatales y municipales, porque pareciera que no entendemos. Fíjese nada más, ahí en el municipio de León, después de que un chofer del transporte público, quienes tienen estrictamente prohibido dejar subir o que dentro de los mismos transportes públicos haya personas que se encuentren sin cubrebocas, esto lo tienen estrictamente prohibido. Allí en el municipio de León se dio un siniestro en donde, en esta acción, donde el chofer le dice a quienes intentaban subir la ruta, no pueden pasar si no tienen un cubrebocas. Una de las personas se siente ofendida, comienza a agredir al chofer del transporte público y este, en su intento de defenderse, también comienza a agredirlo. Después de ello, la mujer con la que este hombre, usuario del transporte público del municipio de León, se encontraba con él, comienza también a agredir al chofer y ya no nada más era uno. Eran dos los que se encontraban agrediendo a este chofer del transporte público. Hasta el momento, en la Dirección de Movilidad del municipio de León no ha emitido un comunicado ni ha dado pronunciamiento al respecto de si ya tiene identificadas a las personas. Cabe mencionar que ya hace algún tiempo el Sistema Integrado de Transporte del municipio de León tiene integradas cámaras de seguridad. ¿Para qué? Para que los usuarios del transporte público, así como los choferes, se sientan un tanto más protegidos. Y es estas imágenes las que comienzan a circular en las redes sociales. Pero pareciera que no entendemos. Hay que ser un poquito más conscientes de la situación. Hay que ser un poquito más empáticos con lo que está pasando. Y evidentemente, respetar las medidas. Si no queremos respetar las medidas, quedémonos en casa. Si no queremos usar el cubrebocas en un área pública, ¿a qué salimos? Así que si usted decide no utilizar el cubrebocas, entonces mejor quédese en su casa para evitar este tipo de problemas. Y es por ello que el municipio de Irapuato, aquí dentro de todo el municipio, comienzan a exhortar a la ciudadanía a que no bajen la guardia, a que no bajemos la guardia contra el COVID, que sigamos manteniendo las medidas, y esta es la información. A 2 días de que termine febrero, en Irapuato se registra una ligera disminución de casos confirmados y defunciones por coronavirus en comparación con enero de este año. Durante el primer mes del 2020 se registraron 2,815 casos y 266 defunciones, mientras que al día de hoy se registra un total de 1,350 casos y 213 muertes por coronavirus. Rosa María Carmona, directora de Salud, comentó que pese a esta ligera disminución en los casos y defunciones, además del cambio de semáforo estatal a naranja con alerta, no se debe bajar la guardia para mantener a la baja la estadística. Vienen fechas importantes, viene Semana Santa, después de Semana Santa viene el 10 de mayo, entonces tenemos que tener ya una mentalidad de que las cosas no van a ser igual en este año. Las medidas sanitarias como el uso correcto de cubreboca, respetar la sana distancia, usar alcohol en gel y el lavado frecuente de manos son importantes para la prevención de contagios. Es por ello que es importante seguir acatando las recomendaciones. El uso del cubreboca, el lavado constante de manos, también el estar utilizando sanitizante en las superficies de nuestros hogares, así como tapetes sanitizantes en los lugares públicos, son las recomendaciones que emite el gobierno municipal de Irapuato. También aquí, en el mismo municipio de Irapuato, es donde se han abierto algunas casas de cuidado. Tres en específico fueron las inauguradas a lo largo del municipio de Irapuato, y es que es importante también tener conciencia de que las personas tienen que salir a trabajar. Y en la pandemia, estas casas de cuidado habían sido un tanto desprotegidas, habían sido suspendidas estas casas de cuidado, y ahora han decidido abrir 3 nuevas casas de cuidado. Vamos a escuchar la información. 3 nuevas casas de cuidado para niñas y niños de Irapuato fueron inauguradas en la comunidad Aldama, Colonia Independencia y Fraccionamiento del Bosque. El alcalde, Ricardo Ortiz, la presidenta del DIF Irapuato, Isabel Ortiz, empresarios, integrantes de la sociedad civil y mamás cuidadoras, realizaron el corte de listón.
La presidenta del DIF refrendó el compromiso del municipio con el proyecto Casas de Cuidado para apoyo a las familias irapuatenses. Es un proyecto pues, que beneficia a muchas familias, beneficia tanto a las empresas, beneficia a las mamás cuidadoras, beneficia a las familias que tienen aquí a sus niños. Pues ayudamos con él y contribuimos con el desarrollo y tener una mejor calidad de vida para ellos. El presidente municipal anunció que a este modelo de desarrollo se sumará un programa de becas para los niños y niñas que ingresen a las casas de cuidado. Estaremos autorizando becas para casas de cuidado también, para las mamás, ¿no? Tanto mamás que trabajan como mamás que estudian. Casas de Cuidado es un proyecto que inició en 2017 para fomentar el sano crecimiento de los menores, evita la rotación de personal en empresas y mantiene el autoempleo. Se acercan las temporadas de lluvia, no nada más en el municipio y el estado de Guanajuato, sino a lo largo del país. Estos han sido grandes problemas para el municipio y es por ello que la Junta de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del municipio de Irapuato ha puesto en marcha una nueva boca de tormenta, esto en la colonia Bernardo Cobos. ¿De qué se trata esta información? Aquí la tiene. Japami informa. Mi nombre es Viridiana Sangrador y esto es Japami informa. Japami construye un cárcamo pluvial en la colonia Bernardo Cobos. Veamos la nota. Para disminuir la generación de encharcamientos durante la próxima temporada de lluvias, Japami construye un cárcamo pluvial en la colonia Bernardo Cobos, en Irapuato. Esta obra ayudará a desalojar con mayor rapidez el agua que se anega en las vialidades, lo que evitará molestias a habitantes de la zona y permitirá el flujo vehicular sin afectaciones. Nicolás Orozco, supervisor de obra, expresó que se mitigará la problemática de encharcamientos que afecta principalmente a la zona escolar de la colonia. Esta obra consiste en la creación de un cárcamo que nos permite tanto almacenar como al mismo tiempo instalar equipo de bombeo que nos dé la suficiente eficiencia de desalojo. Esto fue todo por el momento. Mi nombre es Viridiana Sangrador. Nos vemos en la siguiente emisión de Japami Informa. Importante esta información y sobre todo porque aquí en el municipio de Irapuato vaya que nos encharcamos. Pues hasta aquí llegó la información, las noticias más relevantes acontecidas. Yo soy Alberto Segovia y a nombre de la titular de este espacio informativo, Marisela Luna, yo le doy las gracias, que pase una muy bonita noche. Recuerde, quedarnos en casa este fin de semana es importante, es fundamental. Utilizar el cubrebocas, utilizar el gel antibacterial, el lavado constante de manos, como ya se lo decía hace algunos minutos, es de mayor importancia. Así que muchísimas gracias. Nos vemos, por supuesto, el lunes con más información.